Bienvenidas, bienvenidos a este programa Perfiles en Formación, dedicado a pues conocer a esta área de las artes escénicas que antecede precisamente a las acciones que ya ocurren dentro de la escena y que suceden en el salón de clase, en la escuela, en el taller, en el laboratorio, detrás de lo cual está el docente, el maestro, el instructor, el profesor, la profesora, quien se encarga precisamente de transmitir una serie de conocimientos, pero más allá que solo conocimientos técnicos, una filosofía de lo que es la educación artística. Es por eso que estamos invitando a, en este primer ciclo, a maestras de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolisli. Y bueno, y quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Elisa Rodríguez Ostuni. Bienvenida, Elisa. Hola, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer compartir contigo y con todo el auditorio lo que significa ser docente en una de las escuelas más jóvenes de la Ciudad de México. La Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olin Yolisli. Exactamente, bueno, pues ya con una, pues sí, como dices, de las más jóvenes en términos de su fundación y que ahora, bueno, pues también es de las más añejas en términos de la experiencia acumulada a través de los años, donde se han egresado muchísimas generaciones de bailarines y que, bueno, es gracias a un cuerpo colegiado como es el al que tú perteneces. ¿Tú cuándo te iniciaste, cuándo empezaste en la escuela? Casi hace 20 años que estoy en la escuela. Inicié antes de que se formara como es ahora una escuela más formal. Estaba al frente la maestra Consuelo Sánchez y bueno, y ya después, poco a poco, a partir de ella, se fue como formando y estructurando la escuela como la conocemos ahora, con una carrera de 5 años dividida en 2 partes. Los 3 primeros años son de técnico profesional y 4.º y 5.º año de técnico superior universitario. Así es. Obviamente que cuando tú llegaste ahí, pues ya tenías una carrera hecha como bailarina y que además, bueno, en compañías pues que ya forman parte de la historia de la danza moderna y contemporánea. Háblanos de ese primer periodo tuyo. ¿Dónde te formaste y cómo fue tu transcurrir por la danza? Bueno, yo realmente soy originaria de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y hace 43 años que vivo en México. Ya estoy naturalizada mexicana. Y bueno, me formé, mis inicios fueron allá, primero en una escuela municipal de danzas, después en la Escuela Nacional de Danzas, que está en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego ya continué mis estudios aquí, un poco, digamos, más orientado al trabajo profesional. En cuanto llegué a los 6 meses, ingresé al Ballet Teatro del Espacio. Primero era ballet independiente todavía, después estuve en el periodo en que se dividieron, y entonces yo formé parte del Ballet Teatro del Espacio. Luego estuve en ballet independiente, en lo que ahora es el CICO, que era el CESUCO, Centro Superior de Coreografía, que por cierto funcionaba en la Olin Yolisli, a cargo de la maestra Lynn Durán. Entonces, bueno, y así fui participando y colaborando, formando parte también de la compañía Ballet Dance Studio de Bernardo Benítez, y luego regresé a Buenos Aires 3 años, estuve allá en una compañía humano dirigida por Liz Ubrodsky, y de regreso volví al ballet independiente, también estuve
siempre muy cerca colaborando con Dwayne Cochran en Accenti, con Lidia Romero en El Cuerpo Mutable, Teatro de Movimiento. Entonces, digamos, pero mis inicios como maestra fue en el Ballet Independiente. Raúl Flores Canelo, el director, el fundador de la compañía, fue realmente uno de los referentes importantes, no nada más en mi vida, en la vida de muchos profesionales, coreógrafos, maestros y bailarines de la danza contemporánea en México, porque él promovió, cuando todavía no existían las carreras y licenciaturas en la danza, el trabajo coreográfico para los bailarines de su compañía y también la docencia. Entonces, tanto en Ballet Nacional, dirigido por Guillermina Bravo, como en Ballet Independiente, dirigido por Raúl Flores Canelo, o en Ballet Teatro del Espacio, dirigido primero por Gladiola y luego en codirección con Michelle Descombey, en las tres compañías había una formación escolarizada también, y eso era muy importante porque la gente que llegaba de diferentes lugares, de diferentes edades, recibía una formación con respecto al trabajo técnico y más orientado al trabajo específico de cada una de las compañías. Entonces, realmente fue con Raúl que yo empecé a dar clases en Ballet Independiente, y ahí empecé como mi carrera docente, digamos, en la escuela. Luego también di clases a la compañía, y después, cuando ya salí del ballet, inicié en el Centro Cultural Olinyo-Olistli, y bueno, di clases y cursos y talleres en muchos otros lugares, pero digamos que esa es mi base, en todo caso, donde he permanecido por más tiempo, además de estar dando clases en otros lugares, también en Contempodanza, en la Escuela de Formación Profesional que dirige Cecilia Lugo. Entonces, pues, digamos que ha sido como en diferentes espacios. También di clases y cursos en la Compañía de Folclore de Chihuahua. Entonces, bueno, ha sido como bastante amplio el campo de la docencia. Y bueno, no hemos especificado, estamos hablando de danza contemporánea, pero lo que yo te conozco en la escuela es precisamente una técnica que es pues una base fundamental, así como lo es el clásico, que es la base para cualquiera de los practicantes que quieran entrar a la danza en cualquiera de sus géneros, principalmente la danza contemporánea, y es que es la danza clásica. En tu caso es la técnica Graham. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene tu aprendizaje con la técnica Graham? En realidad, quisiera mencionar a uno de mis grandes referentes que fue en Argentina, y es una maestra, es una excelente coreógrafa, bailarina reconocida internacionalmente, de un nivel increíble en todos los aspectos. Incluso también ella ha incursionado en el tango, ha fusionado la danza contemporánea con el tango. Ella es Ana María Steckelman. Es una de las pilares de la danza contemporánea en Argentina. Y cuando yo empecé en la Escuela Nacional de Danzas en Buenos Aires, me acuerdo que ese día que llegué, había las compañeras, me decían, no sabes, vamos a tener a la mejor maestra en este momento. Era el año 69 más o menos. Y entonces dijimos, bueno, ¿quién será? Y era efectivamente Ana María Steckelman, que acababa de llegar de Nueva York. Y venía, claro, en cuanto entró, nos empezó a dar la clase, y yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Qué padre? O sea, me encantó todo el trabajo del piso. Era para mí una novedad porque, si bien yo empecé desde los 8 años,
En Argentina, en realidad, siempre la danza contemporánea estuvo enfocada más con la mirada a Europa, a Alemania, a la danza expresionista, con otra línea, no tan hacia la línea americana, digamos. Eso llegó a partir de esos años, más o menos, empezó como a entrar a Argentina. Entonces, para mí era todo un hallazgo, una novedad, un descubrimiento que me encantó. Y luego, cuando llegué a México y con los primeros que me vinculé, fueron en ese entonces con Gladiola Orozco y Raúl Flores Canelo. Entonces, yo entré, hablé con Gladiola, me dice, pues ven a tomar la clase, yo doy técnica Graham, no sé qué. Entonces, digamos, fue con Gladiola, luego estando en el CICO, lo que ahora es el CESU, el CESUCO, lo que ahora es el CICO, Paulín Durán, empezaron a llegar muchos maestros, era la bonanza de los ochentas, porque llegaban maestros de Limón, de Graham, entonces, y teníamos aquí a uno de nuestros, de las maestras, que es maestra de maestros y de muchas generaciones, que es Rosana Filomarino, que nos daba clases en ballet independiente, también en el CESUCO. Entonces, como que eso fue lo que me fue afianzando y orientando hacia la técnica Graham. Y es por eso que cuando llego a la Olin, fue lo que empezamos, lo que empecé yo a impartir. Y en la escuela, el programa que tenemos, que los tres primeros años de la carrera, esta carrera de técnico profesional, son estas dos materias, digamos, técnicas de básicas, que es el ballet, y la técnica graja. Ya después, a partir de tercer año, se empiezan a incluir las otras técnicas, como por ejemplo la que imparte la maestra Consuelo Vázquez, que es como la línea de el maestro Luis Fandiño, y en cuarto y quinto entran las técnicas de somáticas o postmodernas que imparten los otros maestros. Entonces, como que ellos de base se utiliza la técnica Graham, yo imparto a segundo año. Pero además, también estoy en cuarto y quinto año en otra área de que es las prácticas escénicas y los montajes. Déjame hacer un paréntesis, porque este programa lo estará viendo también jóvenes que quizás estén inquietos en entrar a una escuela y que quisieran saber, bueno, técnica Graham, ¿de dónde viene? ¿Cuáles son, más allá que nos expliques aspectos técnicos, si pudiéramos definir su esencia, ¿cuál sería esta? Y, por supuesto, ¿cuál es su origen? El origen es, la creadora de la técnica fue Martha Graham, que fue una mujer originaria de Estados Unidos, que comenzó primero con sus obras. Y a partir, fue como al revés el proceso, ¿no? A partir de sus obras fue que empezó a estructurar su técnica, que está basada esencialmente en la potencia de la pelvis, de la concentración de la energía en la pelvis. Involucra, por supuesto, de ahí se irradia a todo, y además de esa concentración de energía, como todas las cosas que son los opuestos, la liberación, el release. Entonces es esa concentración de energía en el centro del cuerpo y la liberación. El uso de las palancas, que es para usar los brazos y las piernas, subir y bajarlos, y de las espirales, que también nacen en la espalda, que es para girar. Esa, digamos, es como la base de la técnica Graham. Mucha gente ya considera que es caduca o no le gusta o que se lesionan, pero realmente la técnica bien ejecutada, bien enseñada, nunca te va a lastimar.
Digo, hay lesiones como en todas las técnicas, esta es una carrera de alto riesgo, de alto rendimiento y que siempre estamos expuestos a lesiones, sea cual fuere el estilo o la técnica, ¿no? Pero en realidad es una técnica que les da mucha base, mucha fuerza, es una de las técnicas realmente rudas. Pero de ahí lo hemos comprobado en la escuela realmente, porque después de estos 3 años básicos que ellos tienen de ballet y de la técnica Graham, las otras técnicas que se van incorporando las asimilan muy bien, con mucha conciencia, y tienen el cuerpo muy preparado. No la estamos impartiendo para que bailen Graham, en realidad no, es como una base técnica que los va a mantener, les va a dar fuerza, elasticidad, dinámica, velocidad, calidades. Entonces, realmente yo entiendo que hay gente que no está de acuerdo y tienen otra línea de trabajo. Yo siempre creo que todo es bienvenido y que nada está de más, porque el cuerpo además es tan noble con nosotros que siempre está, digamos, ávido y dispuesto para todo. Y principalmente porque estamos hablando del centro del movimiento, ¿no? No es una sola cuestión nada más de estar fortalecido abdominalmente, sino de justamente un lugar en el que emana todo lo que respecta a la acción. En un sentido orgánico, no en un sentido de imposición técnica, me parece. Claro que cuesta, tiene su precio, no es. Yo he visto a los chicos trabajar, estamos viendo algunas imágenes de tus clases, y que sí implica una concentración real. Realmente pide estar en donde tienes que estar, ni adelante ni después. Y precisamente eso es lo que evita las lesiones, es estar presente, el estar ahí, el estar concentrado y sobre todo en este nivel de autoconocimiento que te da una técnica como la técnica Graham y que después olvidas. Es decir, no es tanto el estilo de un estilo como tal, ¿no? Porque al final de cuentas eso se incorpora al cuerpo, se mete al cuerpo y después se vuelve una segunda naturaleza, me parece, ¿verdad? Y te da una liberación finalmente, ¿no? O sea, eso que parece tan concentrado, tan adentro, es muy profundo, pero realmente después te da esa liberación que todos disfrutamos tanto al bailar. Parece, es como paradójico, ¿no? Porque primero nos esclaviza aparentemente, nos constriñe, nos mete en un marco muy, muy, muy estrecho aparentemente. Pero cuando uno está realmente, cuando uno de pronto se da cuenta, no lo digo como bailarín, pero bueno, en equivalencia al trabajo que yo también hago en el training actoral, hay como esa liberación que tú dices, en la que ya uno no piensa en ello, ¿no? El cuerpo lo piensa. Es como dijera Eugenio Barba, el pensamiento del pensamiento, ¿no? En esa manera de hacer que el cuerpo por sí mismo encuentre su camino en esta inteligencia que libera, no que constriñe. Sí. Y precisamente sobre lo que me estabas mencionando, hay otra parte muy importante en tu carrera y que tiene que ver precisamente con la creación, en la que pues tú has sido pues una parte importante en cuanto al montaje de prácticas escénicas y que ya tiene que ver con un aspecto en el que ya de la técnica hacia el camino del bailar. Uh-huh. Cuéntanos a propósito de eso, ¿qué es lo que te interesa cuando tú transmites esto donde ya la técnica ya está ahí oculta, ya nada más para traducirse en un lenguaje? ¿Cómo haces esto en tu materia? ¿Cómo se llama esa materia? Esta materia se llama interdisciplina y montaje. O sea que se supone que aquí ya intervienen las otras disciplinas, como es la música, a veces el video, cierto tipo de acrobacia, en fin, o sea, ahí realmente hay como mayor libertad para que cuando empezamos a hacer nuestros trabajos de exploración y de investigación, de improvisaciones,
en realidad ya los alumnos están como más interiorizados, más familiarizados con su cuerpo, con las sensaciones, con los sentimientos. Esto a mí realmente, yo por suerte, por disciplina, por amor, por pasión, todavía estoy activa en la danza y sigo bailando. Eso a mí me da como una forma de poder transmitirle a mis alumnos todo este potencial que tenemos, una vez que ya la técnica ni la pensamos, que está dentro de nosotros y que es nada más un medio para conseguir lo que estamos buscando expresar. Entonces, toda esta materia para mí va encaminada hacia eso, ¿no? Y aquí siempre hablo bastante sobre qué significa ese acto escénico, ese momento único e irrepetible, que es estar en el escenario o en un lugar, en un espacio escénico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las otras cosas que se involucran en el momento de estar bailando? No nada más es la técnica. Hay algo más allá de la técnica que tenemos y que aquí sí, sobre todo, más en estas nuevas generaciones estoy tratando de involucrarlos más con ese más allá de la técnica, ¿no? Porque a veces se impactan mucho con ciertas ejecuciones muy brillantes y muy poderosas. Y bueno, pero el alma de eso, ¿cuál, qué cosa es, no? Y entonces más también mi trabajo ha sido enfocado sobre la interpretación, sobre ese mover las fibras emotivas, las sensaciones, de muchas maneras, ¿no? Con nuestro lenguaje, que es el cuerpo, el movimiento. Entonces, digamos que hacemos muchos trabajos en este sentido de exploración, de reflexión, de análisis, porque por suerte en la escuela se han incorporado muchas materias que son teóricas, que realmente se han coadyuvado a que ya sea unas generaciones mucho más pensantes, más analíticas, más reflexivas, leen un poco más, a algunos les cuesta más que a otros, e incluso hay muchos que están haciendo una doble carrera, incluso en la universidad, eso también ayuda, pero la verdad es que este conjunto de materias de la escuela que están formando parte de todo este plan de estudios es muy importante porque eso da un plus y abona más al desarrollo integral de ellos como bailarines intérpretes. Es sumamente importante esto que mencionas en cuanto a que la danza no es solamente un cuerpo, es decir, un organismo constituido por huesos y músculos, sino también un sistema nervioso, una mente que le da sentido a ese movimiento. Si bien la danza no cuenta historias, no es el teatro como en el teatro, pero sin embargo sí tiene su propia lógica, su propia coherencia. Si pudiéramos resumir en esta última parte de nuestra conversación, mi querida Elisa, esta filosofía que está detrás de lo que a ti te gusta, o sea, ya como lo que tú consideras que le da coherencia a la danza, que le da esa necesidad de ser presente en nuestra cultura, ¿cuál sería? Sobre todo, por supuesto, no en el territorio donde ya el bailarín está ahí, pero que lo prepara para estar ahí en escena. Para ti, ¿qué es lo esencial detrás de toda una formación como esta en la danza? Primero que nada, que sean seres humanos sensibles, conscientes, participantes, activos, rebeldes también, con causa, inteligentes, con muchísima sensibilidad,
Eso creo que para mí es lo más importante, que incluso puedan hacer sus observaciones, estar, digamos, en discrepancia con algunas cosas que a veces, pues nosotros, cada uno de nosotros somos personas autónomas, ellos estando jóvenes también tienen su experiencia de vida, sus vivencias, y creo que todo lo que ellos aportan como seres humanos es lo que hace un artista realmente, ¿no? Que va más allá de que si es técnico o no, pero creo que lo más importante es esa humanidad que debe forjar la escuela finalmente, ¿no? O sea, somos seres que tenemos que convivir todo el tiempo con gente que nos cae bien o que no, o que siempre vamos a estar confrontando cosas que a veces nos gustan y a veces no, y hay que unirse para sobrellevar e ir adelante. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Seres humanos conscientes y sensibles. ¿Qué importancia tiene esta reflexión? Porque justamente estamos viviendo en estos momentos una situación de la que nunca nos imaginamos pasar a este nivel prácticamente planetario, en el que estamos todos encerrados en este espacio en el que nos protegemos de una pandemia, en la que también nos tenemos que cuidar de la infodemia, de toda esta cantidad de mal información o de mucha información, pero que bueno, ¿qué les dirías a tus alumnos que representan de alguna manera a muchos jóvenes que están ahí sintiéndose encerrados y que le están echándole seguramente muchas ganas en lo que pueden dentro de sus casas, dentro de las salas de sus casas, en sus habitaciones, para tomar las clases que ustedes les están dando a distancia? ¿Qué les dirías para mantener este espíritu donde la vida, donde esta humanidad es la que debe prevalecer al final de cuentas? ¿Cuál sería tu mensaje en esta pandemia? Mira, la verdad es que es la primera vez, creo, en la historia, no sé, yo no he vivido en otros años o décadas, pero creo que es la primera vez que la humanidad pasa por una situación realmente en que todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Porque hay una gran diferencia cuando realmente aquí que nos han pasado varias catástrofes de huracanes, ciclones, temblores, terremotos, que, uy, bueno, todo el mundo voltea, no, en México y no sé qué. Pero ahora no es un país, una familia, no, es la humanidad entera, ¿no? Y creo que he estado en comunicación con los alumnos, realmente han respondido de una manera increíble, han hecho trabajos maravillosos y están haciendo trabajos maravillosos, muy involucrados en, a pesar de todo lo que esto implica, ¿no? Este confinamiento o este mirar hacia adentro es mirar hacia adentro también de nosotros, pero a la vez estar con los sentidos abiertos al mundo, y eso creo que es un gran aprendizaje, que realmente qué padre y qué privilegio que ellos tan jóvenes estén viviendo esto, ¿no? Porque nosotros, digamos, ya somos seres adultos que hemos transitado mucho en la vida y de todas maneras no acabamos nunca de aprender y de recibir estas cosas que son novedad. Entonces creo que es una vivencia que nunca se nos va a olvidar, que ellos la van a tomar y espero que con toda su sabiduría y toda su juventud, su ímpetu, su energía, la van a canalizar como la están haciendo de diferentes maneras y que incluso también, ¿por qué no? Hay momentos en que uno se baja, se deprime o está más triste o otras está eufórico, pero es todo parte de la vida. Y la verdad es que yo creo que ellos todos están haciendo unos trabajos muy buenos, con muchísima reflexión, como te comentaba, con toda su sensibilidad a flor de piel. Y realmente yo ahorita lo único que quisiera es felicitarlos, seguir adelante, que sigamos, no bajemos los brazos, esto no ha terminado y esto no se termina hasta que se acaba,
y la vida seguirá, ¿no? Show must go on. Entonces, eso es lo que nosotros siempre decimos, siempre vamos a estar de pie, salvo que estemos en terapia intensiva muertos, estaremos de pie en el acto escénico. Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias, Elisa. Pues para nosotros era importante, después de haber hecho un recorrido en nuestro programa anterior, Perfiles en Acción, en el que pudimos charlar con más de 65 artistas, en los que nos mostraron qué es lo que está sucediendo detrás de la escena. Para nosotros también era importante, y más en mi caso, que me dediqué también a la parte docente y que, bueno, pude conocer más a fondo lo que es la educación artística y que, bueno, está también esta otra parte que es la que siembra, la que coloca semillas que se van a desarrollar y que uno solamente está indicando el surco donde esos nutrientes estarán para que cada uno los desarrolle y sobre todo lleguen a donde tienen que llegar, que en este caso es a un espectador, a un público con quien vamos a comulgar, con quien vamos a tener una comunicación también, una manera de compartir un espacio que estamos anhelando todos ahora, ¿verdad? Sí, y que no debemos quitar el dedo del renglón. Las artes escénicas son artes vivas, presenciales, de contacto con la energía del público y de nuestros compañeros. Está bien que la tecnología nos ha ayudado muchísimo, pero nada reemplaza el acto en vivo, ¿no? Claro, ya encontraremos también nuevas maneras de pensar la escena, precisamente para no quedarnos en una sola idea, como lo hemos hecho durante pues cientos de años en esta actividad tan, tan hermosa como lo es la danza, como lo son las artes escénicas en general. Muchísimas gracias, Elisa. Gracias, Jaime, gracias. Muchísimo tu participación. Pues nos despedimos ya de nuestro público que está siguiendo estas transmisiones de este programa que está en su versión, dijéramos, piloto, porque, bueno, pues en esta situación, a pesar de todo, podemos realizarla y estamos, bueno, encaminándonos hacia la consolidación de este programa como un referente importante de lo que pasa en la educación artística aquí en México o en el mundo, eventualmente, con la posibilidad de tener contacto con otros maestros de otras latitudes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.